Bienvenidos a una nueva edición de Club Media Sports. Hoy un programa muy especial dedicado al Mundial de Rugby. ¡Ay, el rugby! ¡El Mundial! ¿Te gusta el rugby? ¡Me encanta! ¿Querés jugar un ratito al rugby? ¡Sí, sí, eso sí. Se llama bocha. Y sí, esa sí, bocha sí. Es la de rugby. ¿Querés ser Carla? A ver, a ver, a ver, a ver cómo la cacha. A ver cómo la cacha, a ver cómo la busca. No, Carla. Presentan el siguiente informe y nuestros amigos de William Lawson. William Lawson, No Rules, Great Scotch. Tenemos el privilegio de presentar al señor Edwin McCormy. Hi, ¿cómo estás? How you doing, man? Todo bien. Saludo. Thank you. El señor Edwin McCormy es un experto en la bocha, en la ovalada de cuero. Y vamos a estar analizando a la selección inglesa, hoy acá en el Club Media Sports, que se va a enfrentar contra nuestros amigos, hermanos queridos del otro lado del río, los uruguayos. Yeah. Bienvenido, Edwin, a Club Media Sports. Thank you, tu programa es muy acogedor. Yo sentirme gusto contigo. Yeah. Vamos a hablar sobre cosas que interesan mucho, sobre la selección England de rugby. Fabián, he llevado a cabo un estudio sobre las dos selecciones que van a jugar. Y me pareció interesante, Fabián, Club Media Sports, por supuesto, exponerte unas conclusiones de los que vamos a encontrar en ese partido. Excelente, Edwin. Esta vez Club Media Sports con vuelo internacional, me gusta. International Fly, posta, por los subtítulos que vemos acá. Por ahí. Ahí, acá, vamos al informe que nos trajo el querido, gran y musculoso Edwin McCormy. Mi amigo Fabián, ¿tú conoces el formato expectativa versus realidad? Sí, es un concurso entre youtubers que, bueno, vivimos de eso, ¿no? Yo sé que en este rincón del planeta ustedes son fanáticos pasionales. Heart, corazón, passion, passion, you know? Y quiero mostrarles cómo son los rivales que van a tener que estar enfrentando sus hermanos uruguayos. Claro, claro. Los señoritos se creen especiales por haber inventado el rugby con sus mega shows en las seis naciones, por supuesto. Ay, ay, inventemos el rugby. Whoa, Edwin, please, stop, por favor. Stupid English. Por favor. Edwin McCormy presenta Expectativa versus Realidad. Esta pasión, you know, comprende, mira, mira, comprende, comprende, sentir el deporte, vivir el deporte, eso es, you know. Ahora, estimado Fabián, ¿quieres conocer a nuestros fanáticos ingleses? ¿Esperan ese tipo de pasión? Ahí tienes, sangre fría, pecho frío. Coaches, of course. Fabián, ¿comprendes? Ellos toman té en el estadio, ¿comprende? Un buen ejemplo para nuestros hermanos uruguayos, en algún punto, digo, ¿no? Mi humilde opinión. Excuse me, ¿tú eres inglés? No soy inglés. ¿Cuál es tu apellido? McCain Vinton. ¿What the f***? ¡Eres un hijo de f***! ¡Me engañaste! ¡You're English! ¡Y ustedes, cuídense ingleses! ¡Porque en el mundial vamos a ser los p***! ¿Entienden? ¡Ustedes, aburridos! ¡Estamos a ganar! ¡Motherfucker! ¡English Frank is the brother of the traitor! ¡Did you know! ¡F*** you! Bueno, una vez más, gracias por sintonizar Club Media Sports. Nos vemos en la próxima edición, cuando Ornella encuentre la pelota. ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Ya la encontré! ¡Son mis f***, pelota! ¡Ay, perdón! ¡Qué f***! Que digo que Uruguay tendría que sacar un poquito de eso y que no toque más al tiempo. ¡What the fuck! Hablando las pelotas del tamaño de la panza de la gorda de mi hermano. Dale, vamos a vuelta.